apartamento. ¿Qué se siente ya? ¿Que tu hija no te quiera? Porque hasta ahora no le dices quién es tu papá. Cuidado con mi hija, no tienes por qué mencionarle a ella. No, cálmate, no. ¿Qué se siente que al alumno más brillante casi lo boten del instituto porque se gileó una profesora? ¿Qué se siente haber sido el amante del profesor sabiendo que tiene esposa y tres hijos? Era obvio, pues. Lo que era obvio. No, era lo que era obvio. ¿Qué? No, era lo una rompeola. Chicos, ¿ustedes son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo de relación tiene? Seis meses. Seis meses de relación, ok. Chicos, ¿han visto el espectáculo que ha pasado acá? Sí, qué cruel. Me hace pelear dos amigas. Picante, picante, ¿ah? Me imagino que tú le has regalado esto por su día. Podría poner a la mujer, pues. Qué agradable. La vas a llevar sujeto a cenar. Sí, justamente nos acabamos de encontrar para ir a comer algo. Y encontraron el chisme y prefirieron quedarse. Sí, un ratito. Deja de quejarte, coño. ¿Deberían a jugar el si te picas pierdes? No, sí, pero depende de ella, es su día. ¿Tú normal? Yo normal. Ah, ella, ok, es tu día, mi amor, tú decides si deseas jugar sí o no. Si no, no vas a hacer pelear, porque mira que la estamos pasando chévere. No, pero depende de usted. ¿Han visto en qué consiste el juego, sí o no? Sí. Dejen de abrazarse un ratito, por favor, que me dan como que mucha miel. ¿Cómo, Coco? No me lances mucho. No me mates. Sí, yo en picor, eso es picor. No me lances. ¿La tienes más o menos? Sí, creo que sí. Vamos, inicias tú. 3, 2, 1, vas. Si te picas, pierdes. A ver, ¿qué se siente que sea yo quien te regale un iPhone porque tú no tienes para comprar ni siquiera un celular? Chale, mi amiga. No, ella me... ¡Yo también quiero! Ella me compró el iPhone porque a mí se me perdió el celular. ¿Ya? Se me perdió el celular. Y ella tuvo la intención. Yo no se lo pedí, yo no te lo pedí. Tú ¿sí? me lo compraste. No me digas. Pero, o sea, si tienes tu iPhone ahí, tu celularcito. Sí, no. ¿Qué? Sí, no. No, no, también. ¿Se perdió de nuevo? ¿Cómo? O sea, te compro el iPhone, te lo... Pero también tiene un porqué, pues tiene un porqué. El porqué es porque... No creo que le haya vendido. De repente. ¿Quién sabe? Mora, mira lo que estás haciendo. Ok, ¿le respondes sí o no? Claro, yo le respondo, mira. A ver, vamos. ¿Qué se siente que tus amigas te digan chibolera porque me utilices a mí de colágeno? Estás jugando, dice, estás jugando, ¿ah? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 24. ¿24 años? ¿Y tú? 35. 35 años, ok. Pero por amor no ya. Buen chiste. Se puede dar el gusto, pero que tengo una posibilidad. Está, porque mi pareja roba el colágeno mío, de verdad. Son tus amigos. Pero a mí me gustan los chibolos, yo normal, ¿ah? ¿Y a ti no te gustan las maduritas como yo? ¡No! A ti te gustan chibolitas y él madurita. Claro, ahí está, no somos de pareja. Eso empezó fuerte. Vamos, ¿le responde sí o no? ¿Qué se siente ser tan estúpido que a un mes que le regalo su iPhone le vuelven a... y decía me está pidiendo otro? ¿Qué, mamada? ¡Ay, ya te gustó, ya! Sí, no. Ya, y aquí va lo que yo te quiero contar. No, pero mira, amor, mira, la gente está pensando mal. ¿Qué va a pensar? Cuenta. Pero qué van a pensar. A ver, yo no te creo, ya, ellos que te crean. A ver, cuéntame. Ella me mandó a mí a hacer una entrega de una mercadería porque ella tiene una empresa. Ya, una empresa. Ok. Cuando estábamos llegando al punto, la mercadería, pues no. Pero yo, por defender la mercadería, le di el celular, pues no, para que al menos se lleve eso y poder salvar. Porque normal. Una mercadería que valía más, pues no, pues, okay, mucho más. Okay. Pero siempre, según él, siempre la ropa. Ya mira, yo le he comprado un Android nada más. ¿Ya? Que te muestre cómo lo tiene. Es un descuidado, no sabes cuidar las cosas. Eso es lo que me A ver, te sacó un Android. Mira cómo está, mira. El celular se utiliza para el trabajo, ni siquiera es para mí. Yo te he pedido, yo te he dicho que me descuentes, pero yo te he dicho que me descuentes. Pero amor, corre bien, que estamos jugando. Ya, estamos jugando. ¿Le respondes sí o no? ¿Qué se siente que yo tenga casi la edad del novio de tu hija y que tus amistades siempre te digan que parezco tu hijo? Golpe bajo. Claro. Tienes casi la edad del enamorado de su hija. De su hija, sí. ¿Qué te dije? Yo no soy acomplejada. ¿Y a mí qué se siente? Se siente rico, pues. Se siente rico. Se siente rico. Pero es un chibolo. Está bien. Chibolo. Está rico. Tienes que sacar provecho, aunque sea de algo, el colágeno. Por supuesto. El iPhone no es gratis. El iPhone no es gratis. Aunque ¿le responde sí o no? Responde, hermana, no te dejes. Chibolo. Ya, a ver. A ti, Zoila. ¿Qué? ¡Chibolera! ¡Chibolera! ¿Qué se siente estar con una mujer como yo que puede tener negocios, dinero y puede darse el lujo que quiere y tú ni siquiera estudias y quieres que te pague la carrera?
estás pasando, pues, amor? Yo no estoy diciendo nada de eso. ¿Por qué me estás? ¡No, era la broma! Me estás sacando una y otra cosa, ya, ya. O sea, ¿qué van a pensar todos? Que tú me mantienes. Porque ya todos estamos divirtiéndonos. No, pues, pero a cada rato ya me estás diciendo que me compras el celular. ¿Qué va a pensar que se ha mantenido? Yo trabajo para ti, tú lo sabes. Y tú lo sabes, yo trabajo para ti. Entonces no me... Yo te he dicho, ¿sabes qué? No me compres nada, ¿sabes qué? Si quieres, descuéntamelo. No te voy a descontar tampoco. No, es tu pareja. Claro, es mi pareja y normal, se lo puedo dar. Pero no me digas, pues, que me estás comprando todo. La gente que va a pensar que yo te saco plata, ¿qué cosa? ¿Le respondes sí o no? Claro, le respondo. ¿Qué se siente que cada vez que llegamos a la casa y queremos tener tú te duermes a los 5 minutos y no duras para nada? No, que me quedo dormida. Oye, no dura ni 5 segundos. Por eso que me quedo dormida, no hay motivación. No hay motivación, pero estamos jugando. Además vengo cansada de otros lados. Imagínate tú, no eres el único. ¿Estás segura de lo que estás hablando, Paola? ¿Te picaste? Creo. Estás hablando enfrente de todo. O sea que, ¿te enorgulleces de qué? ¿De sacarme la vuelta? Ella se mata de risa, ¿no? Yo no he dicho eso. Sí, sacarme la vuelta. ¿Le respondes sí o no? ¿Qué se siente, ya? ¿Qué se siente que te boten de tu casa por no poder pagarlo y sea yo quien te alquile el departamento y pague el primer mes y la garantía? ¿No? ¡Tú te vacilas! ¡Sí, también! ¿Qué quieres decir? Ya lo que estás hablando, ya la gente ya piensa, o sea, tú me mantienes a mí. No, tú me mantienes a mí. O sea, dime acá de una vez, tú me mantienes a mí en todo. ¿Yo qué te he dicho a ti? ¿Quién es la que me dice a mí que te quiero? ¿Sabes qué? Yo te pago el departamento, no te preocupes. Yo te compro el celular, no te preocupes. Yo nunca te he ayudado. Pero yo quiero saber qué se siente. Nada más. Ok, ¿quieres saber qué se siente? Acá te va una chiquita. A ver. ¿Qué se siente, ya? Que tu hija no te quiera porque hasta ahora no le dices quién es tu papá. Cuidado con lo que dices. ¿Qué? Mira, okay. Lo que estás hablando, son cosas muy personales, ¿eh? Estamos jugando nosotros dos, no terceras personas. Estamos jugando los dos. No mi hija. Estoy jugando tú y yo. Ella no está jugando. ¿Y qué te importa? Te han ganado problemas porque no le quieres decir. ¿Pero por qué no le dices? ¿Qué problema? ¿Qué te importa mi vida con mi hija? Yo estoy hablando de ti y de mí, de nosotros, no de mi hija. No tienes por qué mencionarle a ella. No, cálmate, no. Estamos jugando nosotros, ¿qué le metes a ella? No me ha picado. Me molesta. Con mi hija nadie se mete, ¿entiendes? Nadie se mete con mi hija. Tengo mis razones. No tienes por qué meterle, menos decirle a la gente. ¿Qué te importa a ti? No, yo no estoy jugando así. ¿Qué te pasa? Yo voy a aclarar este punto. Ok. Sí, es verdad, yo tengo a mi hija y no se lo he dicho que tiene un padre. Yeah. ¿O quién es su papá? Porque yo tengo mis razones. Yo soy madre y padre para ella. Y él no tiene por qué venir a mencionar cosas de mi vida íntima. Tú te sacas la mugre sacando adelante a tu hija. Cosas muy personales que yo le he comentado a él. O sea, mi hija no tiene nada que ver acá. No tiene absolutamente nada. Que mi hija no tiene. Tú te has metido con mi hija, lo más sagrado. No, yo cuido mucho a mi hija. Tú no, 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 con mi hija no. Conmigo normal, estamos jugando nosotros. Pero mi hija, no, ¿por qué la metes a ella? Eso es lo que a mí me molesta. No, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te importa a ti si yo le digo o no le digo quién es su papá? Hay que conversar. ¿Ya? No, está muy equivocado lo que estás haciendo. Eso sí me molesta bastante, de verdad. Chivolo inmaduro, sí. Como un chivolo de meto porque haya tontería y media. ¿Qué has hablado tú? ¿Qué has hablado tú? Dime tú. ¿Qué has hablado? Ya, pues date cuenta de lo que estás diciendo. No tienes por qué meter cosas. ¿No? Conversemos de qué. ¿Le puedes poner a mi hija frente a todo el mundo? Oye, mi hija es mayor de edad. Puede ver esto. ¿Y qué? ¿Por qué le metes a ella? Eso es lo que a mí me molesta. No tienes por qué meterle a ella. Ahora yo te voy a responder. ¿Quieres que te responda? ¿No? Respeto mucho eso, me molesta que se meta. Quiero saber solamente qué se siente regresar a ser un chivolo inmaduro que no va a tener pareja, no va a tener casa, no va a tener trabajo. Porque sabes que conmigo yo no voy. Yo no voy a ser una persona que ventila mi vida privada a todo el mundo. Ya me sigo de mis cosas. Pero sabes qué, pasa por la empresa, yo te voy a pagar, te voy a dar tu liquidación y algo más para que te alcance. Pero conmigo ya no cuentes, ni me vuelvas a buscar, ni vuelvas a... ¿Qué? ¿Conversar de qué? ¿Conversar de qué? Hasta acá llegó, de verdad. Yo cuido mucho lo que es mío. Yo te puedo querer un montón, pero ¿sabes qué? Hasta ahí nomás llegó. No quiero que lo vayas a buscar. No quiero... De verdad que me da unas ganas de tirarte. ¿Ya? Es un imbécil.
se fue. Pero dime tú, o sea, yo no he comenzado. Fue la que ella comenzó a tratar mal de mi vida, o sea. Que no trabajo, que no me compro mis cosas. Que ella me pone todo. A ver, ustedes se han estado bromeando entre ustedes, tú, ella, tú. Pero creo que se enojó cuando ya metiste a su hija. Y más si es mayor de edad, porque obviamente va a haber eso. Pues yo, bueno, yo sé, puedo haber cometido error, pero ella sabe que tiene un problema con su hija. Su hija tiene un problema con ella, ¿por qué? Por el simple hecho de que su hija quiere saber quién es su papá y tiene el derecho. Yo creo que ya es hora de que ella le diga, bueno, quién es su papá, porque es una hija, o sea, quiere saber quién es su papá, quiere tener el cariño de su papá y no tiene por qué prohibirle eso, pues no, pero bueno, me disculpo. Sí, bueno, piensa, ¿crees o piensas que vas a poder regresar con ella? No sé, porque ella de verdad que es cuando toma una decisión, la toma y... toma y ahí nomás. Bueno, no te puedo dar los 100 soles porque pues la que en realidad lo ganó es ella. Ella fue la que le dijo al último. Así que nada, bueno, gracias, gracias. La que le dijo algo a él último fue ella. El que se terminó picando es él, no ella. A la cuenta de tres inicias tú. 3, 2, 1, inicias tú. ¿Qué se siente? Hace la voz un poquitito como... ¿Qué se siente? Me entendió a la perfección. Que en los primeros días de clase, creo que el tercer día te hayas quedado jato en una de las clases y te hayas tirado un pedo. ¿Pero era doloroso o no? Estaba a tu costado... Ella me está odiando. Fácil fue el ruido de la silla, sí, pero... en ningún momento me tiró un pedo. ¡Pero no es pecado tirarse un pedo! Sí, pero, o sea, ella está diciendo que me quedé dormido también. La chica también se tiró un pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Qué rico! Dice. Por eso, eso no me puedo tomar. ¿Le respondes o no? Claro, por supuesto que sí te voy a responder. Respóndele. A ver, ¿qué se siente? ¿Te acuerdas esa vez? En los primeros ciclos más o menos. No, ¿qué se siente? Bueno, ¿ya? Está bien. Ya. Los primeros ciclos, cuando estábamos ahí con Stephanie, ¿te acuerdas de Stephanie? Uh-huh. Ya. Cuando estábamos en prácticas de poder poner una inyección. ¿Qué se siente haberle dejado la aguja en el brazo? Hermana, no, pues estabas practicando, me imagino. Sí. Bueno, a cualquiera le pasa. No, pensándolo bien, ya me lo voy a decir que me siento no, mal. No, mira. Deja la aguja. Era nuestra primera clase de inyectable. Sí. Y además esa chica me tenía mala onda porque ella podía decir al principio. No, pero al principio ella podía decir, oye, me dejó la aguja, sácamela. Y no, a mí no me dejó nada. Espero que le saque el brazo para decirle al profesor. ¿Le respondes o no? Ya. Estudioso. Estudioso tú, muy estudioso. ¿Qué se siente que en el segundo ciclo te hayas templado una flaca y la te diga que no y te quedes llorando en tu casa y casi abandonas la carrera por esa persona? ¡Llorando me llamaste! ¿A quién llamaste? ¡A mí! Para decir, oh, que yo no voy a regresar nunca más, me choteó la wea. Por una flaca quería dejar tu carrera. Eres una completa. Nunca me choteó. Yo la choteé a ella. ¡Ah, tú! Yo la choteé a ella. ¿Me querías quitar tú? No, pues, ¿a qué quieres engañar? Yo me quería quitar por otros motivos personales, porque dije, puta, no sabía si era mi vocación o algo así. Pero, ¿por qué? No entiendo. Eras el pero... primer puesto, te iba súper bien. Una te dice que no quiere contigo, sí, y tú sales corriendo como una nena llorando. ¿Por qué? No, ¿pero por qué metes a la flaca? Ni siquiera me quería ir. Hacete que ya te picaste, ya te picaste. Te picaste, le responde. Mira que te dijo que... que por una flaca casi dejas tu carrera. No. Yo... no dejé la carrera y tampoco dejaría la carrera por una flaca. Ay, aclarando. O sea, aclarando al público. Acá. No le ya, quieres. Okay. ¿Ya le respondes sí o no? Sí. Ya, ¿qué le respondes? A ver, al grano. ¿Qué se siente? Al saber. Ya que estás metiendo los primeros ciclos y todas esas cosas, ¿qué se siente que cuando recién entraste, bueno, a estudiar con nosotros, todo el mundo creía que tú eras ¿Por qué? Porque quería como... porque ella siempre era como que muy tosca con los hombres, se jugaba así. ¿Qué? Ay, pero yo también soy así. Y lo peor es que nadie se quería sentar con ella y yo le dije, ¿sabes qué? Ven, siéntate acá conmigo. Te voy a decir una cosa. Cuando yo recién llegué, el único que se desesperó porque me sentara a su costado fue él. Acá, siéntate. Te invito al almuerzo. Pero que no vamos acá, que te enseño esto, que te enseño el otro. No te deje enseñarme. Ahí, ¿cierto? Que no tengo nada contra él. Ojo, allá, pero no eres. Diana, porque no te caso a ti, pues no te caso. La gente a ti. Ay, ya te saca, ya, ok, eso. ¿Quieres responderle nomás? No, quiero responder. Ya, okay. No, quiero responder. Sí la quisiste, pero sí la quisiste. ¿Le respondes sí o no? Le respondo. ¿Qué se siente que al alumno más brillante casi lo boten del instituto porque se giló una profesora? O sea, no pudiste con la mía o con la profesora.
No, es más que le dije. ¡Ay, qué! No, en ningún momento yo me giré a la profesora. Ella está confundiendo lo que vendría siendo amabilidad con coqueteo. No, es ya. Todos nos dimos cuenta porque, mira, va corriendo donde la profesora y se hace como el que habla al oído, mire, que estoy haciendo ese trabajo, no sé qué, y de repente, profesora, ¿sabe que tengo en la casa sola? La casa sola el fin de semana. ¿Y usted qué va a hacer? Amabilidad con coqueteo son cosas completas. ¿Tú querías invitar a almorzar nomás? Sí, algo en plan tranqui. Sí, te quiero agarrar, puerco. Profesora, y solo la queremos. ¿Por qué tú solito? Ya era mi platónico. Quería. Ya, al grano, ¿le responde sí o no? Sí. ¿Te picó? Sí, por supuesto, sí le respondo. Gracias. ¿Qué se siente haber vendido alfajores y haber intoxicado a la mitad del instituto? ¿Qué? O sea, yo intoxiqué a la gente. No, que tú te zampaste 10 alfajores y por eso te doy diarrea. No, por nada, me hicieron un lavado de estómago. Ah, dices un lavado de estómago. Uy, qué dramático eres. Uy, mis alfajores estaban bien ricos, te lo juro. Estaban ricos. Solcito, la gente me compró un montón y ya no quise vender por tu culpa porque él iba diciendo, a ti también te doy el estómago. Casi se nos va el instituto. ¿Cómo voy preguntando eso, pues? ¿En serio? Con esto te remato. O sea, ¿los alfajores dónde los preparaste? Ya, pues. ¿Y qué pasó con la masa? ¿Qué pasó con la masa? ¡La masa se cayó! ¡O sea, la masa se cae! ¡Uy! ¡Viene mi gato! ¡Mi gato la agarra! ¡Mi gato se la lleva, la arrastra! Yo boté la parte que tocó el suelo y te dije, voy a lavar esto y lo voy a preparar bien, ¿o no? ¿Quién lava una masa? Eres odioso por las puras, porque tú sabes bien que me malograste mi negocio, que yo tenía que comprar materiales con esa plata. Y por tu culpa, por tu culpa... Dejaste de vender porque tú eras consciente que casi se nos va a medio instituto. Porque me puse a llorar y me puse mal porque toda la gente me miró mal por tu culpa porque tú fuiste a decir eso. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué se siente? Que el alumno más importante del instituto, que no voy a decir cuál es, pues no te quiero cagar del fondo, ¿ya? Se haya aprovechado de que le dieran la llave del almacén y te haya mascarillas y jeringas para venderla. ¡Emprendedor! A ver, cuéntame, ¿qué se siente? No, pero ¿cómo vas a decir eso, pues? Así es verdad. No, para... Intoxico a todo el mundo y yo no puedo decir que tú te cosas. Pero si ningún... A ver, ¿te consta a ti que me cosas? ¿Te consta? A mí me consta. Jamás, esas eran muestras. O sea, ya me jalé. Ah, o sea, sí. No robé. Lo tomaste prestado. No, quiero aclarar que no robé. Yo te especifico en esos mensajes que... ¿Qué persona dice, hola, me acabo de esto? Oye, me tiré esta porque el viejo me dio la llave. ¿Así dijiste? Anda, ¿le respondes? Claro que sí. ¿Qué le respondes? Ya debes callarte nomás, y ahí nomás déjala. ¿Qué se siente haber sido el amante del profesor sabiendo que tiene esposa y 3 hijos? Espérate, ¿qué dices? Discúlpame. Yo lo que escuchaste, tú pues. O sea, escúchame. Hay que evitar el contacto. Escúchame. Acá tú no puedes venir y decirle a toda esa gente que yo soy amante de nadie, porque a ti no te consta. Yo contigo no soy, tú no eres mi colchón. Esas son bien serias. A mí tú no me puedes decir ninguna de esas. Yo sinceramente digo lo que todo el mundo decía y lo que era. Lo que era obvio. No es la verdad, porque ya ves que nadie sabía que eras un Lo que era obvio. Una rompehogares. Tú sabías que tenía hijos y esposa. Y tú no me has visto a mí. Tú no te has metido con nadie. No me he metido con nadie. ¿De dónde vengo de recogerte? ¿De dónde vienes de recogerme? Tomaba clases particulares y... ¿Dónde? En la casa del profe. En la casa del profe. Y eso no son... Lo más curioso es que de la nada tus notas empezaron a elevarse así, uy, un montón. Porque si tomas clases particulares tienes que mejorar o no vas a ser una Yo te conozco como cuatro años. ¿Sabes qué? No me jodas. Porque ¿sabes qué? Esto no es un amigo. Eres una mierda. ¿Eres mi amiga? No, yo soy mi amiga. Lo que me estás inculcando es que soy una mierda. Métete tu platita en el... Oye, ¿qué te pasa? Y yo que pensé que el que terminaría picándose eres tú. O sea, lo que le dijiste es verdad, porque para qué uno se pica. A ver, sí, o sea, me dice. Se picó feo, o sea, si hubiera sido mentira, se hubiera quedado y hubiéramos seguido ahí jugando y todo eso. Pero no, se fue, pues. Y encima viene y me mete diciendo que soy un mal amigo. ¿Un mal amigo haría eso? No responda. Ah, ok, ya. ¿Cuál era tu nombre? Gabriel. Gabriel. Te ganaste los 100 soles, sí, Gabriel. Dale, Gabriel, dale. Bueno,
Bueno, yo siempre voy a decir algo. A ver, entre amigos se conocen, pero así. Y si uno dice algo y el otro le responde con algo, es por algo, ¿no?